Hoy recibimos en Efecto Coin a un joven, pero ya veterano artista local. Y cuando decimos artista lo hacemos en el más amplio sentido de la palabra. Poeta, músico, investigador, artista plástico. Francisco Villalobos Santos tiene 35 años, pero lleva más de una década presentándonos propuestas que van desde la música a la literatura, del color al verso y de la reflexión a la sensación. Colaborador habitual de la Fundación García Agüera, tiene en Coín su campo base, ese lugar al que regresa o del que nunca se marcha del todo. Pero habita en todos los escenarios posibles, en un mundo complejo que busca comprender de forma desesperada. Hoy nos hablará de ese universo aquí en Efecto Coín. Bueno, Francisco Villalobos, estamos en este salón del Ayuntamiento para hablar contigo, con un poco de tu trayectoria, de tu vida y sobre todo, bueno, hablar de creatividad, que es, como me decías hace un momento, no solamente en la parte artística, sino un poco en la vida, que es lo que te ha ocupado en la parte académica, por así decir, formativa, y lo que te interesa también, me imagino, a la hora de expresar y de contar cosas, ¿no? Sí, la verdad es que el tema de lo creativo es el lugar donde me muevo, ¿no? Y ya no solo en las diferentes manifestaciones artísticas, la música, la pintura, los libros, ¿no? Sino que la propia vida, porque la creatividad es algo que tiene que ver con una forma de mirar, una forma que tiene que ver también con el aprendizaje y con el autoconocimiento, ¿no? Como una forma de ir descubriendo nuevos sentidos y de ir también conduciéndote hacia tus propios objetivos, ¿no? ¿A ti, en primer lugar, esa creatividad te llama por el lado de las artes plásticas? No sé, cuando tú decides estudiar Bellas Artes, porque esa forma de aplicarlo también desde el punto de vista de la filosofía, de pensar una forma de estar en la vida, podía haberte llamado mejor por otro camino, pero ¿tú viste claro lo de Bellas Artes? Sí, porque yo venía, bueno, desde niño ya pues dibujaba, escribía, la música también entré de una manera muy autodidacta, entonces de alguna forma había ahí algo que me llamaba, ¿no? Ya una vez que entras en la universidad, empiezas a investigar, complementas con filosofía, complementas con otro tipo de conocimiento, ¿no? Y vas, claro, vas profundizando y te vas dando cuenta de lo que hay ahí, ¿no? Y hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, hablaremos de Coín en esta entrevista, porque al final esto es Efecto Coín y es un poco lo que nos ha dejado este pueblo a todos los que hemos tenido contacto con él. Pero bueno, Bellas Artes es en Granada, que imagino también un sitio fantástico para relacionar una vez que sales de aquí, ¿no? Una ciudad muy joven, con mucha actividad cultural, con mucha música. ¿Cómo fue ese encuentro con la ciudad? Bueno, la ciudad de Granada, la verdad es que fue como, bueno, un cambio de rumbo completamente, ¿no? Yo ya lo tenía súper claro desde que entré aquí, bachillerato artístico también en Coín, y entré con el objetivo de parar en Granada, ¿no? Como en cuanto entrara a Granada, ahí empezaba todo, ¿no? Y la verdad es que a nivel de amistades, de referencias, ha sido como un periodo muy rico, ¿no? Yo he estado en Granada viviendo casi 15 años, hace 2 años que ya me volví para Coín, pero este periodo ha sido, vamos, sobre todo a nivel de contactos, ha sido como, bueno, una etapa fundamental en mi vida, ¿no? Y ya decides regresar a Coín de forma estable. Es otra forma también de plantearte el futuro, porque claro, volver, si es tu sitio, pero que es verdad que es un sitio como más pequeño, volver a casa, ¿eso cómo surge? Bueno, yo vuelvo a Coín, pero realmente estoy aquí y no estoy, ¿no? Que sigo moviéndome. La verdad es que la cuestión es dónde tienes el punto de base, ¿no? Dónde te asientas, ¿no? Entonces ahora mismo como el campamento base está aquí, y desde aquí me muevo y sigo moviéndome, igual que antes estaba en Granada, pero venía aquí o me iba para Málaga o me iba a otros sitios, ¿no? Entonces realmente no es que haga la vida, no es que pase el día a día aquí, sino que yo realmente por mi trabajo, es decir, por mi investigación, por todo esto, lo puedo desempeñar en cualquier sitio. Entonces constantemente intento moverme, estoy y bueno. Te has movido mucho durante estos años, además, porque te decía cuando llegabas, ¿no? Tenemos mucho material de exposiciones en las que, o a título particular, individual tuyo, o formando parte de un grupo, has estado presente, en especial la que llevó tu tesis doctoral, que fue una forma de ocupar el convento, como creo que no se había visto hasta ese momento. Háblanos un poquito de eso. Bueno, eso fue la exposición del Viaje de Fuego, que coincidió también con la edición del libro, que era mi tesis doctoral, ¿no? Que lo editamos con la Fundación García Agüera de Coín. Que hablaremos también de ellos, porque me imagino que han sido también importantes en tu carrera. Sí, sí. Y bueno, esa exposición para mí ha sido como casi una gran retrospectiva en un periodo temprano de mi desarrollo, ¿no? Artístico, ¿no?
Fue todo, bueno, un trabajo muy intenso, ¿no? Llenamos 7 salas, ocupamos toda la torre del campanario por primera vez, ¿no? Que hasta entonces no se le había dado usos positivos. Y fue una exposición que, bueno, ya te digo, mucho trabajo y donde también hubo varios eventos, hubo una acción pictórica, hubo como varias, conseguimos que viniese para la presentación del libro Víctor Borrego, que ha sido uno de mis tutores también de la tesis doctoral. Y todo siempre buscando como mucho movimiento, todo muy vivo, ¿no? A la hora de plantear esas propuestas que realizas. Sí, mi intención también es como poner al público en contacto con el proceso, ¿no? Realmente yo hablo del discurso, ¿no? Como del proceso creativo, que proceso creativo no es solo el cuadro que puedes ver en la exposición, sino que el hecho de que estemos aquí hablando, pues también es un proceso creativo, ¿no? Es decir, nos puede llevar hacia, depende de Lo cómo planteemos. guiemos el diálogo, ¿no? Pues nos puede llevar a unos sitios u otros, ¿no? Entonces, realmente, una vez que montas una exposición, montas toda esta parafernalia, lo interesante es crear varios eventos. Casi siempre intentamos hacer un concierto, que haya una presentación, que haya la posibilidad también de contar un poco de qué va la obra, y luego, bueno, visitas de institutos, colegios, visitas guiadas, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que montas el evento, ¿no? Es decir, te da pie también a generar una serie de actividades y a poder acercar ese proceso creativo o esa energía a quien esté interesado, ¿no? Y a quien se acerca a verla, ¿no? Claro, y hay gente de todas las edades, pero tú que estudiaste el bachillerato de arte aquí en Coín, en el Licinio, y has hablado de visita de colegio, es muy importante también que los chavales, los que tienen esa inclinación hacia el arte, pero todos en general, tengan ese contacto, ¿no? Que muchas veces en los sitios más pequeños es más complicado que en las grandes ciudades, ¿no? Sí, porque la verdad es que eso se agradece cuando estás en ese periodo, que estás ahí como porque sabes que algo de ahí te interesa y de repente escuchas a alguien que habla de eso desde la experiencia, es como que cada frase que suelta la coges ahí de una forma porque te sirve a ti mismo te sirve de referencia, ¿no? Entonces yo que he estado en esa No hace situación, tanto, claro. recuerdo, claro, pues, profesores o artistas o cosas que he escuchado, ¿no? Que me han servido muchísimo, ¿no? Entonces, ahora que me encuentro un poco más asentado, es decir, en mi trabajo, ¿no? De una forma como más coherente, siento también la necesidad de llegar a estos públicos potenciales que están ahí empapándose, ¿no? Porque sé que igual que a mí me sirvieron ciertas cosas mucho, ¿no? Pues ellos pueden también captar ahí cosas que les sirvan en su propia vida, ¿no? En cuanto a artes plásticas, por ejemplo, o pinturas tuyas que han ido de más figurativas a otras menos, más conceptuales, eso me imagino que siempre lo más figurativo, lo más sencillo, lo que requiere a lo mejor una preparación o un punto de partida del espectador como más fácil de llegar, más accesible. Cuando trabajas cosas más conceptuales, más abstractas, imagino que hay en el entorno más cercano, ¿no? Hay incluso con gente a la que tienes que. Mira, no sé si hasta qué punto interesa, conviene explicar, hasta qué punto hay que dejar que él se sienta sugerido o se sienta motivado por esa obra. Es curioso el tema este, ¿no? Porque, claro, el estilo, ¿no? Que podemos llamarlo así, ¿no? Como los diferentes periodos, estilos de la obra de un artista, ¿no? Tienen que ver también con su preocupación, ¿no? O con su percepción de las cosas, ¿no? Entonces hay momentos en los que te interesa pues algo más figurativo, más narrativo, que quieres contar, pero hay otros periodos en los que lo que te interesa es realmente poner al espectador en contacto quizás con una vibración, con una fuerza, y esa fuerza está contenida en la obra, quizás por el modo en el que ha sido hecha, quizás por la forma en que has usado los materiales, ¿no? Entonces, claro, el espectador convencional siempre va buscando como la explicación, ¿no? Como el tema, ¿no? Y eso es decir, es una lacra de alguna forma porque nos impide acceder a mucha obra y a muchos trabajos, ya no solo no solo en pintura, sino en cine, en música. Es decir, hay cosas que no van desde ese sentido, ¿no? Es decir, no, el tema es una excusa al final sobre la que trabajas, pero realmente el verdadero tema está más conectado a la forma en la que se trabaja, ¿no? O más conectado a desde dónde se trabaja, ¿no? Desde qué punto de vista o qué mundo es el que yo quiero transmitir, ¿no? Con este tipo de obra. Y claro, en este punto, si yo tuviese en cuenta al espectador, porque claro, siempre va a haber alguien que me diga, pero ¿por qué no haces lo otro Que se que es entiende, más ¿no? entendible? O
Pero cuando hago eso, va a haber el que me diga, no, pero lo otro es más potente. Entonces, el artista no puede depender del público, porque si no, eso es venderse, ¿no? Es decir, realmente si tú quieres vender, pues bueno, enfocas la obra a un público y la vendes por ahí, ¿no? Pero en la coherencia interna, ¿no? De que tu obra es una forma de conocimiento propia, ¿no? Donde tú te vas desarrollando, donde tú vas asentando una serie de vivencias, de experiencias en torno a la imagen, ¿no? Bueno, la envergadura de la imagen, ¿no? La imagen no solo tiene que ser narrativa. La imagen a veces te hace intuir, ¿no? Es decir, la parte de mi obra que es más abstracta, bueno, he escuchado como diversas opiniones sobre, bueno, interpretaciones sobre un cuadro, pues yo veo esto, yo veo lo otro, y a mí eso me parece muy interesante, porque pienso que la realidad quizás es más próxima a eso que lo otro, ¿no? La realidad no es tan literal de, no, no, lo que pasó es esto. Pues bueno, depende desde qué sensibilidad te acerques a eso, desde dónde lo viste, desde cómo estuviste implicado en eso. Entonces, como que cada faceta de la pintura, por hablar de la pintura, pues te está hablando también de una forma de unas connotaciones que tiene que ver con el modo en el que vemos el mundo, ¿no? Has hablado de no hacer o de no condicionar la creación de la obra por el público en sí, pero una parte sí tiene, me refiero a que al final la obra en sí es para que también la expones o se muestra para que se vea, aunque no sea, me imagino, para todo el público, sí se piensa o sí hay a lo mejor un público específico que tiene el artista en la cabeza o ni siquiera eso, simplemente la suelta y dice, al que le llega o Desde mi punto de vista, yo creo que ni siquiera eso, porque tú tienes que ser como sincero y coherente contigo, y tú vas, estás trabajando en un formato en el que en ese momento te interesa, ¿no? O en un estilo, en una forma en la que te interesa, o con unos materiales que te interesan en ese momento, ¿no? Luego, a la hora de de mostrarla al público, pues tú buscas la forma de que eso se haga lo más accesible posible, ¿no? Pero sin perder la coherencia desde dónde estás trabajando, ¿no? Porque si no, bueno, puede ser un poco, es como tenderse trampa a sí, uno que mismo, primero yo. sería la creación y luego la parte Claro. pública hay que facilitarla de otra forma, pero con la creación ya hecha, ¿no? Que es Sí, lo que te refiero. porque puede parecer egoísta, pero realmente no, porque si tú eres sincero contigo, estás siendo sincero en lo que muestras. Sin embargo, si tú vas a cautivar a un público determinado, es cuando menos sincero estás siendo, ¿no? Porque realmente tu obra está muy intencionada a captar una serie de gente o a convencer Hay mucha obra, bueno, imagino que tú, Sí, además sí. que en literatura, en cine, en música, ¿no? Que se quiere contar algo, pero sabiendo que es necesaria una narración clásica, unos tiempos que el espectador comprenda, que vea, se introduce ese tema a través de una narración que a lo mejor en una primera impresión, en una primera vista, ni siquiera se aprecia ese subtexto que está contando el autor, pero que ahí va también, ¿no? Imagino que eso es lo que no entiendes tú que se debe hacer, ¿no? Claro, es que bueno, vivimos en un mundo que el mercado está muy presente y todo se ha mercantilizado, ¿no? Entonces, bueno, para mí es también una especie de resistencia, es decir, porque la coherencia hoy día, la integridad con uno mismo es una cosa muy difícil. Entonces yo me trabajo en ese punto y para mí es un acto de, como si dijéramos, de lucha, ¿no? Pero no es una lucha contra nadie ni contra nada, ¿no? Sino que es una lucha contra tus propios egos, ¿no? Que te pueden hacer tender a querer éxito, a querer camelarte a cierto público o a querer seducir a cierto sector, cuando, claro, eso es traicionarte a ti mismo en el fondo. Es decir, la coherencia está con que está precisamente en resistir un poco todas esas tentativas que ya te digo, es difícil, ¿no? En el mundo en el que vivimos, que todo tiene un valor, parece. O para el que ve desde esa óptica, ¿no? Y parece que todo tiene un precio y todo está mercantilizado, pero bueno, dentro de ese mundo hay cosas que escapan, ¿no? A Bueno, eso. has hablado del ego y Sí, partiendo de sí. la base que hemos comenzado la charla, ¿no? Hablando de que todos somos creadores de nuestra vida, en definitiva, pero el creador artista que acaba mostrando sí requiere ese componente de ego de pensar que, bueno, lo que yo tengo que contar, bueno, puede interesar, ¿no? Y esa parte de esa lucha, esa coherencia que quieres tener contigo mismo también tiene un fundamento de ego para dar ese paso, ¿no? Sí, bueno, el ego no es que sea ni bueno ni malo, No. el ego es como que hay que cultivarlo, ¿no? Pero también porque yo a la hora de desarrollar mi obra no pienso en qué es lo más interesante para mí, como ego, ¿no? Sino que la obra es como que si se pensase a sí misma, ¿no? Pienso que es lo más interesante para la obra, ¿no?
o para el discurso, ¿no? Como, ¿de qué manera puede ser más potente en el sentido? Entonces, claro, yo trabajo por el desarrollo de mí mismo, ¿no? Esto puede parecer ego, ¿no? Pero es que si trabajo por el desarrollo de mí mismo, puede ser que vaya en contra de otras cosas, como pueden ser el éxito fácil o pueden ser... Entonces, el tema del ego es complejo, ¿no? Porque a veces cosas que pueden parecer en un principio que se hacen por ego, son precisamente las que están saliendo del ego. Para mantener esa coherencia y ese rigor, claro, también. Claro, claro. Bueno, pues una de las mejores formas de a lo mejor luchar contra ese ego, como dices, es conocer y estar en contacto con gente de diferentes sitios, diferentes lugares. Me venía ahora porque te comentaba antes, dentro de todas las muchas cosas que has hecho, hasta lo del proyecto de Eurodynamics. Ahora me hablarás de lo nuevo que tienes, pero que también son proyectos en los que se trata un poco de eso, ¿no? De conocer, de ver, de que se cuece un poco entre gente más o menos de una misma edad, de una generación, aunque sean de puntos diferentes, ¿no? Sí, bueno, yo estuve... me becaron, por así decirlo, para ir a Florencia, era donde nos juntamos allí gente de 6 países para hacer una performance, y esto, bueno, fue muy rico, ¿no?, porque yo también con el inglés siempre tenía ahí mis trabas, ¿no?, ahí empecé a soltarme un poco, ¿no?, y también me sirvió para ver cómo, abres miras, ¿no? De repente, yo para nada me había preocupado de que mi discurso llegase más allá de la lengua castellana, yo ahí es donde me muevo muy bien, ¿no? Y ahí empecé a preocuparme de traducir algunas cosas o subtitularlas, es decir, porque veía que con lo poco que podía expresarme en inglés en ese momento, ¿no?, pues había gente como muy interesada, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que quizás estás enfocado en transmitir o exponer o mostrar cosas en ciertos sitios, pero hay otros sitios donde en cuanto se ve un poquito de salud, te lo están demandando, ¿no?, como con mucha fuerza, ¿no? Y bueno, a partir de Eurodynamics me salió una exposición en el Instituto Cervantes en Budapest y bueno, fue una experiencia muy rica. Al final recorrí varios países conociendo gente, ¿no?, y dirigí el que se hizo aquí en España, que fue en la Laurier el Grande. Sí. ¿Y qué tal la experiencia de coordinar ahí en la Laurier? Bueno, muy intenso. Yo, claro, como director artístico no había hecho ningún trabajo, entonces, bueno, lo hice... Yo iba desde el punto de vista de artista, que quizás no suele ser el más adecuado o el que más se utiliza para eso, ¿no? Entonces, bueno, hubo ahí tensiones en algún momento, tal, por mi forma de... Pero al final todo funcionó perfectamente. En una semana montamos ahí... el show, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente, pues, creo que dio que hablar, ¿no? Porque al final era algo muy sensitivo, todo lo que se contaba, no se explicaba nada, entonces cada uno se montaba su historia, ¿no? También tiene mucho que ver con mi forma de... Las formas más plásticas, ¿no?, con las que yo trabajo, pues suelen ser así, ¿no? Es decir, no explico o doy varias claves simplemente, pero realmente lo potente que pueda haber ahí lo saca el propio espectador, ¿no? Claro. Porque es como lo que decía del cuadro, ¿no? Como, ¿qué significa? Pero, ¿o qué es lo que hay ahí? Digo, bueno, ¿qué ves tú, no? Y a partir, cuando me dices lo que ves, digo, bueno, pues venga, vamos a continuar por tu visión, ¿no? Porque es muy interesante todo lo que puedes sacar de ahí. Claro, claro, claro. Entonces tiene esa amplitud, ¿no? Ese punto de entrada. Bueno, vamos a hablar de lo nuevo, pero antes hemos hecho un comentario de la Fundación García Huera, que te he dicho que, bueno, has estado ligado con ellos en diferentes momentos. ¿Qué ha supuesto para ti y en general para la cultura que exista en nuestro municipio una entidad como esta? Bueno, la Fundación García Huera, como todo el mundo sabe, está haciendo una labor que se ve plasmada, pues, en todas las ediciones, los envíos de domingo, ¿no?, exposiciones y todo lo que llevan hacia adelante, ¿no?, y no paran, ¿no? Y para mí, bueno, ha supuesto un apoyo fundamental, ¿no?, porque yo desde mi primer libro, que lo publiqué en 2006, que fue... Hace ya años. Claro, hace 10 años, ¿no?, una década justo. Pues bueno, he venido con ellos trabajando, ya no solo en publicaciones, sino, bueno, más José Manuel García Fernández, ¿no?, que me ha estado ahí conmigo montando las exposiciones como comisario, es decir, que ha habido ahí también un trabajo muy intenso. Y luego el preparado de los libros, ¿no? Ellos lo cuidan todo a un nivel que se agradece, ¿no? Porque a veces te da la sensación de que va
todo muy lento, pero es que necesita esa lentitud para hacerlo bien, ¿no? Para que se cocine bien el... Y bueno, con ellos publiqué en 2006 Nuevo Despertar, en 2007 publiqué, 2008, perdón, publiqué La Llave Invisible, luego en 2011 El Viaje de Fuego, del que ya hemos hablado, junto con una carpeta de obra así como original, que, de obra limitada, ¿no? Que era El Laboratorio, y luego en 2011, que fue la última edición, publicamos El Aroma del Claro, El aroma del grano, sí, que ha ha sido sido el el último último. libro. Bueno, ¿y qué has tenido? ¿Qué comentarios han tenido, por ejemplo, el aroma del claro? ¿Qué te ha llegado de la gente cercana? Porque al final haces un acto aquí que va mucha gente, que es verdad que la gente responde en Coín a este tipo de actos, y además que la gente se lleva los libros, que los lee. ¿Qué es lo que te contaron? Bueno, son, hablando del aroma del claro, incluso de los anteriores, ¿no? Son libros muy profundos realmente, ¿no? Y que tienen una complejidad. Y realmente, pues bueno, me he encontrado de todo, ¿no? Hay gente que el que engancha, es decir, el que llega a captar el sentido, es maravilloso, ¿no? Es como, luego hay mucha gente que se queda entre las páginas porque no continúa a avanzar, hay una Sí, que complejidad, ¿no? cuesta ahí. Esto también me lleva a plantearme, pues, el hacer esto más accesible, ¿no? Últimamente, pues, estoy pensando en la posibilidad, pues, de dar charlas o de crear vídeos, ¿no? Como desglosando estos libros, ¿no? Para que la gente que ya los tiene en sus casas y en su momento los leyó o los intentó Los leer, intentó. pueda obtener claves para volver, porque es que son libros que, bueno, yo tanto El Viaje de Fuego como El Aroma del Claro, que son los dos últimos, cuando he vuelto a leerlo 2 años después, me he sorprendido. Es decir, porque he descubierto cosas que en el momento no veía. Es decir, son libros que no se agotan, no están hablando de un tema que lo lees, no es una novela tampoco, ni están hablando de un tema que lo lees una vez y ya está, ¿no? Como, sí, ese ya me lo leí. Sino que hay que volver a ellos casi cada año, ¿no? Y luego con amigos con los que he tenido también cierto desarrollo, pues es verdad que en un principio lo empezaron, ¿no? Cuando yo, a los 2 años que tienen el libro, de vernos y tal, me dicen, pues ahora estoy empezándolo y ahora estoy entendiendo muchas cosas, ¿no? Después de conocerte más, también, bueno, quien me conoce tiene también esa ventaja, ¿no? A la hora de acceder a... De A ese acceder a... universo, ¿no? Que parte de ti. Pues son 10 años, como decimos, o sea, es un artista joven, pero ya con una trayectoria. ¿Lo miras entonces estos libros cuando los revisitas y te sigues viendo identificado en esos conceptos? ¿Son conceptos tan, como tan universales dentro de tu universo creativo? Sí, porque también yo, desde el principio ya, el primer texto que publiqué en el Nuevo Despertar, ¿no? Que es un texto casi poético, es así poético, visionario, realmente ese carácter simbólico del texto te hace que cuando tú lo lees, según el momento en el que estás de tu vida, te hace resonar unas cosas u otras, ¿no? Entonces, no es algo literal, es decir, no es una literatura así como algo literal que te cuente una historia que ya la conoces y ya está, ¿no? Sino que como es algo tan simbólico, tan abierto, en cuanto vuelves a ello, según el momento en el que estás, te va a mostrar cosas referentes a donde estás, ¿no? Es como muy oracular en ese sentido. Bueno, eso es lo que llevamos hasta ahora y ya creo que he hecho varias referencias. Estás inmerso en otro proyecto, también un proyecto de calado, por lo poco que te he podido escuchar, relacionado con los cortometrajes, con el mundo del cine. Cuéntanos un poquito de. Bueno, este proyecto se llama Nemocine. Es un proyecto que hemos presentado con Acción Naranja, que es una asociación de aquí, de Coín, y es un proyecto que escribí junto con Remedio Ortiz, que es una chica de Dalorín, ¿no? Y bueno, ella me propuso escribir un proyecto, yo le di la idea, ella, entre los dos lo fuimos redactando, ¿no? Hasta que, bueno, lo presentamos 3 veces. Es un proyecto muy ambicioso, porque son 2 años de proyecto, hay 6 países involucrados. Entonces es un proyecto de formación que llevamos desde enero de este año ya metidos, ¿no? Pero hay un curso en medio de un año y empezó en octubre, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando con artistas de 6 países. Claro, yo este proyecto de alguna forma es como mi propio método de creación, ¿no? Es decir, como yo también he trabajado sobre el proceso creativo referente a diferentes artes, ¿no? Incluso en la propia vida. Entonces lo que he creado es un método que permita como que cada uno desarrolle, es decir, encuentre desde su propio proceso creativo el desarrollo de su obra, de su discurso, de lo que le interesa, con el fin de llegar a sus propios objetivos, ¿no? O de desarrollar su propia lía, ¿no? Su propia vía creativa, ¿no?
Entonces, dentro de este curso de formación, ¿no? Pues hay una cosa que son los materiales semillas, que sería como el material didáctico que tú das a los alumnos, ¿no? Y este material semilla, yo lo llamo semilla porque lo importante no es el material en sí, sino es lo que el material despierte en cada uno, ¿no? Un poco como te decía antes con la obra y con todo, ¿no? Y dentro de este material semilla, pues está este mediometraje que ya Ah, mediometraje, ¿no? O sea que ya estamos. Es un mediometraje, sí, dura 36 minutos el encuentro. Ya lo hemos presentado en el CAD de Málaga y lo hemos presentado también a Lorín en el Cine de San Francisco. Y bueno, estamos preparando ahora el segundo, ¿no? Porque el curso, que dura un año, se divide como en tres cuatrimestres y cada cuatrimestre coincide con un lanzamiento de material. Entonces, este material consiste en O sea, la eclosión, ¿no?, de esa semilla, ¿no? Claro, ese material consiste en una serie de textos, ¿no?, en el mediometraje, ¿no?, que hemos hecho la primera parte, que es el primero, el encuentro. El segundo lo estamos ahora desarrollando, que lo presentamos aquí en COIN en febrero, a principios de febrero. Habrá también como 2 días de evento, va a ser la exposición de los resultados de los 10 artistas españoles que trabajan en este proyecto, y luego la presentación del segundo capítulo, ¿no?, de esta trilogía, porque es como una trilogía, ¿no? Bueno, ya aprovecharemos y presentaremos el primero y el segundo, ¿no? Ya que, sí, porque en COIN todavía no se ha presentado el primero. En COIN no se ha visto el primero tampoco. Y lo tenemos programado para el mes de febrero, si todo va bien, porque todo esto siempre al final estamos hablando. Sí, en principio, 3-4 de febrero es el cómo está la previsto. La fecha que estoy manejando. Si no cambia, sí, pero. Y el proyecto acabaría con el curso natural en junio. El curso. El curso acaba en septiembre. El curso porque acaba en septiembre. Empieza en octubre, acaba en septiembre. Vale. Como es online, realmente tú puedes estar donde sea, puedes trabajar desde cualquier sitio, ¿no? Y el curso acaba en septiembre y luego realmente el proyecto acaba en diciembre. Es decir, en ¿y ahí es el punto y final? ¿Tienes pensado ya algo en relación a esto o son etapas? Porque no sé, al final en esto del mundo creativo tú vas cubriendo etapas, vas jugando y siempre imagino que hay como una llama que te va pidiendo algo nuevo. Claro, yo para mí Nemocine es como la semilla de otra cosa, ¿no? Nemocine es el nombre de la diosa de la memoria en la mitología griega, y esta diosa de la memoria está muy relacionada con la creatividad y con las artes, ¿no? Porque la Nemocine es la madre de las 9 musas. Y las musas son las que inspiran a los poetas, ¿no? Entonces, hay toda una etimología ahí, ¿no?, que te lleva desde cómo las diferentes artes son las hijas de la memoria. Cómo el acceso hacia la memoria va por las artes, ¿no? Va por el desarrollo de las diferentes vías de expresión, ¿no? Entonces, para mí, este proyecto es como la antesala de un proyecto que, bueno, es como la idea de crear una escuela, no una escuela tal y como se entiende, como un lugar donde va la gente a aprender algo, ¿no?, sino tiene que ver con todo mi discurso, tiene que ver con los libros, tiene que ver con todo el trasfondo que hay ahí, porque hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que yo he venido desarrollando también una forma muy particular, ¿no?, de entender la vida, la creatividad, el conocimiento, y creo que todo esto, sobre todo mucha gente que me conoce y que en el día a día, pues, convivimos, interactuamos, pues lo saben, ¿no? Es decir, hay un aprendizaje mutuo, es una forma de estar como en. Entonces, yo pienso, bueno, tengo ahí como ese proyecto de una escuela, más bien entendida como un lugar no localizable, ¿no?, donde cada uno pueda llegar a conectar con su propio maestro, ¿no? Es decir, esto es un concepto que, bueno, todos tenemos a nuestro maestro, lo que pasa es que muchas veces estamos enfocados en fuera, ¿no? Por el ego nos lleva a buscar el éxito, buscar. Es decir, somos conducidos como por una carencia constante, ¿no?, de una necesidad de algo que nos falta, ¿no? Sin embargo, hay toda una sabiduría que primigenia que tiene que ver con Nemocine, tiene que ver con beber de las aguas de Nemocine, ¿no? Recuperar esta memoria de quiénes somos, ¿no? De hasta dónde. Quiénes somos, no como individuos, no como. Sino en un sentido muy esencial, ¿no? Es decir. Porque cuando tú defines quién eres, son como tus límites, ¿no? Si tú te defines como tal persona, con estas actitudes, con estos conocimientos, pues eso es tu frontera, ¿no? Entonces, la esencia de quiénes somos es indefinida, ¿no? No se puede, difusa, claro, más. Por eso bebe de lo creativo. Lo creativo está constantemente reinventándose, ¿no? Y el conocimiento no puede avanzar sin creatividad, ¿no? Es decir, constantemente tiene que plantear nuevas teorías, nuevos puntos de vista. Entonces, bueno, en toda esta línea, Nemocine es como comenzar, como asentar la base como de esta escuela
que bebe un poco de esa idea de las antiguas escuelas de sabiduría, pues de Grecia, de India, de Egipto. Estamos hablando ya de un proyecto a medio plazo, ¿no? Una cosa que se iría edificando. ¿Y cómo lo harían? Porque no, muy interesante el tema de esa escuela, de ese punto de encuentro, pero claro, no, que no lo ibas a hacer solo, ¿no? Eso supone crear como una red, ¿no? Un enjambre de personas Sí, interesadas. claro, comenzar con personas pues, que estén interesadas, vinculadas y que puedan convertirse en foco también, ¿no? De eso, ¿no? De esa forma de hacer, porque bueno, lo que hay que recuperar no es que sea una capacidad o una habilidad, sino que tiene que ver con una forma de mirar, ¿no? Una forma de mirar que está vinculada a los niños, está vinculada a los sabios, ¿no? Está vinculada incluso al primitivo, ¿no? A los salvajes, a la gente que no ha sido socializada, que no ha sido. Hay ahí como varios aspectos, ¿no? Que podemos localizar en diferentes sectores y que nosotros como personas civilizadas pues a veces perdemos de vista, ¿no? Y además eso es lo que nos conecta con la esencia de, bueno, el sentido de vivir, ¿no? A veces, ¿qué te empuja a hacer algo, ¿no? ¿Qué te lleva a hacer algo? Ahí hay una fuerza que. Entonces, como conectar con esa llama que es una especie de erotismo, ¿no? Lo que te lleva a buscar un objetivo, ¿no? Pero bueno, buscar un objetivo ya no el objetivo que un sistema mercantil siembra en ti, ¿no? Para que seas un buen consumidor, sino es otro tipo de objetivo, ¿no? De una realización, ¿no? De algo que tú sientes que lo tienes que hacer, no sabes muy bien por qué ni cómo, da igual cómo, pero te lanzas a ello, ¿no? Entonces, un poco empezar a sembrar en este sentido, ¿no? Y bueno, que eso se vaya extendiendo y que de alguna forma se va extendiendo ya, ¿no? Porque hay mucha gente que está de alguna forma en esa órbita, ¿no? Eso te iba a decir, que ¿dónde está esa gente y cómo se contacta? Porque en un momento en el que todo está tan instrumentalizado por grandes cadenas, por grandes patrimonios o por las propias administraciones, ¿no? Que al final este discurso que tú cuentas, que lo cuentas muy bien, porque además lo tienes muy trabajado, pero claro, que tú llegues a lo mejor a una administración a contarle esto de la forma de mirar, cuando todo está tan cuadriculado, por impreso. Bueno, pero ¿tú qué quieres Claro, hacer? ¿Qué es lo que quieres? claro. Relléname esto y cuéntame qué proyecto es. Claro, que esto imagino que tiene que ir por otra vía, ¿no? Contar con Sí, otras redes. esto tiene que calar por la gente. Es decir, realmente todo movimiento verdadero, es decir, debe calar por la gente, ¿no? Es decir, tú no puedes pensar en transformar instituciones o en transformar, no. Tú te transformas tú. Y cuando tú te transformas, haces un uso diferente de la institución. Porque desde donde estás trabajando, pues. Ves cómo puedes usar ese lugar o ese recurso para potenciar lo que tú quieres mostrar, ¿no? Entonces, las cosas es decir, hay que transformarlas como desde dentro, ¿no? Hay que empezar como a trabajarse en uno, ¿no? Es decir, quitar todo lo que sobra, porque realmente no nos falta nada, lo tenemos todo ya, pero es como quitar lo que nos sobra, pues, bueno, los hechizos que. Las cosas que se han sistematizado ahí, ¿no? Y que nos creemos Sí, que son inamovibles, que se que van es a lo, recaer. claro, que es lo normal, lo que es lo natural, lo que es lo habitual, lo que. Bueno, esas cosas que no nos impidan ver que se pueden hacer otras, ¿no? Que hay corrientes ahora, además, para ese nuevo campo, ¿no? Sí, lo notas tú, ¿no? Como en otra gente. Hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia a mirar dentro, ¿no? También es verdad que hay ahora como una ola así como de nueva espiritualidad, se puede llamar así, ¿no? Y a veces en ciertos sectores yo creo que puede llevar como a sacarte de un modelo pero para entrar en otro, ¿no? Es decir, que no creo. Hay cosas que veo bien, otras que no comparto, ¿no? Pero bueno, yo pretendo. Por eso tengo que trabajar desde mí, ¿no? Porque entiendo que. En sitios donde veo posible crítica, pues en vez de criticarlo, pues yo lo trabajo desde esa coherencia, ¿no? Entonces, respeto que alguien va por aquí, que alguien va por esta vía o alguien va por esta otra vía, ¿no? En un momento dado le puedo decir lo que veo o lo que no, pero realmente de lo que se trata es que yo me nutra de. Es decir, aprenda incluso de lo que pueden ser errores, ¿no? O de lo que yo puedo detectar como fallos. Pero bueno, ese fallo me está a mí mostrando como un punto o una forma de ser más coherente todavía Un reflejo más que te. claro, Claro. en lo que quiero hacer.
Bueno, pues estamos en Efecto Coín, que es el nombre de este programa, y aunque bueno, ya me has dicho que volviste, que es un punto, como un campamento base desde el que partir a diferentes lugares, sí me gustaría que me hablases de Coín, que es un lugar muy particular, por el número de artistas, por movimientos, por hemos tenido recientemente a ceramistas, a gente que pasa por aquí, que han estado en los 80 en un momento muy concreto, que ahora estamos en otro, pero que sigue habiendo ese movimiento. Para ti, ¿qué ha supuesto Coín en esa forma para configurarte como creador? Es curioso porque, bueno, cuando te vas fuera siempre hay una tendencia a volver, ¿no? Es como que hay algo y ese algo tiene que ver, o por lo menos yo lo detecto primeramente en la gente, ¿no? O en ciertos círculos, ¿no? De gente con la que uno se vincula y trabaja y es verdad que, claro, aquí lo tenemos todo, ¿no? Es decir, yo veo ahora mismo todos los, bueno, cosas que están saliendo de nuevas terapias, de tal, que lo ves que hay ahora mismo un montón, ¿no? Pero realmente si te pones a analizar, en Coín hay de todo. Es decir, lo que busques, hay algún referente en Coín o de nuevas pedagogías, de nuevas formas de... Es decir, hay focos de todo, ¿no? Y luego aparte, bueno, pues lo que dices, ¿no? De una cantidad de artistas, ¿no? Yo entre mis amigos, pues a veces que nos hemos reunido y me pongo a mirar, digo, bueno, sí, aquí somos todos músicos, como que no hay un instrumento aquí, ¿no? En este momento, ¿no? Es decir, que ves que hay mucho, hay algo, ¿no? No sé si estará en la tierra, si estará en el agua, ¿no? Del nacimiento, no sé dónde estará. En algún lugar reside, exactamente, ¿no? Pero hay una energía y un algo que hace que, bueno, que aquí florezcan, ¿no? Y a su vez que gente que está en los contornos se aproxime, ¿no? Y se dé cuenta, ¿no? De lo que hay ahí. Y claro, venga aquí a hacer grupos de música o venga aquí a... O se venga aquí a vivir desde... No se sabe dónde, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es verdad que hay un Coín que se ve, es decir, que tú pasas por la calle La Feria, ¿qué tal? Que es lo que ves, pero realmente hay muchas islas que no se ven y de cosas que están pasando en Coín también, ¿no? Entonces, es muy interesante también hacer esta reflexión porque todo no es lo que está manifiesto público, en primer plano, claro. Como claro, la difusión, ¿no? Como lo que se le da a la difusión, bueno, es una parte mínima, ¿no? Es también lo que se espectaculariza, ¿no? Es como el escaparate, ¿no? Pero realmente detrás del escaparate están pasando un sinfín de cosas, ¿no? Sí, eso no tiene más explicación que la que podemos, ¿no? El agua de Coín o cualquier otra cosa, pero es verdad que por lo que sea, aquí se da. Pues, Francisco, nos queda muy poquito para ver el primero y segundo, el encuentro y la segunda parte dentro de Nemo Cine, así que esperamos, lo anunciaremos con tiempo de sobra, esperamos verlo y darte las gracias por echar este rato con nosotros y hablar un poco de tu forma de estar y de ver el mundo y de esa creatividad que nos acompaña siempre. Nada, gracias a ti. Gracias. Estupendo. Muy bien.